primer reunión que hace la mesa del Suinau, la flamante mesa del Suinau, para el periodo 2023-2026, que tiene compañeras que venían de antes y compañeras que se sumaron, no están todas acá, somos 10 en total, algunos, bueno, el INAU tiene eso, ¿no? Algunos están trabajando. Y bueno, dentro de un rato vamos a hacer una asamblea también, la primera asamblea de este periodo, y donde vamos a estar planificando por lo menos este bimestre que nos espera, noviembre y diciembre. Diciembre generalmente en los sindicatos, bueno, y en todos los colectivos y en los lugares de trabajo y en las familias son meses movidos, porque son es una época de cierres de cosas, de despedidas, de eventos, así que vamos a estar un poco planificando esas cuestiones. Pero contarles, además, estamos con la compañera Sheila Aguilera, que trabaja en la parte de participación, con los Ulises, referente de participación, Yanina, que es educadora en un hogar de 24 horas, Carolina, que trabaja junto conmigo y yo con ella en el CIPIAV, en un trabajo técnico, otros integrantes de la mesa que son educadores, principalmente educadores, y administrativos también, que conforman una mesa bien diversa. Y arrancamos hace poquitos días que hicimos el traspaso y ya arrancamos con una situación bastante exigente, digamos, que es la situación de los servicios de 24 horas, de protección de 24 horas del INAU, que es una situación que se da en todo el país, casi no hay excepciones, no hay digamos, departamentos que no estén pasando por esa situación, algunos mucho más complicados en el caso de Montevideo, pero con un sistema que desde hace varios años se viene tensionando, de las administraciones anteriores ya venía tensionado. En el 2018 tuvimos un conflicto muy largo como Suinau por el tema de la situación de los 24 horas, y tienen como unos comportamientos cíclicos, ¿no? Por momentos baja el padrón de los chiquilines y las chiquilinas que están dentro de los servicios, más o menos el personal se mantiene, y por momentos hay un bajón de personal y una alta en el padrón de los gurises que hace que el sistema se tensione. Obviamente las autoridades salen a desmentir o a minimizar o a tratar de relativizar estas cuestiones, pero la realidad concreta de los que andamos en los servicios, los que trabajan en los servicios, los que andan recorriendo a lo largo y ancho del país, la realidad concreta dice que hoy es un tema muy preocupante. Nosotros ahora, hace un ratito nomás, desde el Consejo Directivo acabamos de mandar una nueva nota al directorio de INAU por un hogar en particular que tiene medidas de cupo allá en Montevideo, y las soluciones no aparecen. ¿Qué pasa en Soriano? En Soriano nosotros tenemos tres servicios de 24 horas. El centro de varones de amparo, el centro de los Olivos, el hogar de adolescente femenino y el hogar infantil. Se podría decir que en este momento la situación de los Olivos y del hogar de adolescente está bastante estable. Y en el infantil la cuestión se complica. Hay muchos chiquilines, hay distintos perfiles dentro de los niños chicos, chiquilines que necesitan una atención permanente por su situación de salud, algunos de ellos por su situación de discapacidad. El número es muy importante. La casa termina siendo chica para la cantidad de chiquilines que hay, porque las intenciones cuando se mudaron de acá eran muy buenas, era pensar la reconversión de los hogares en centros CAF, de hogares con no más de 10 gurises, familia amiga, familia no sé qué, que iba, y todos esos programas que se hacen, pero la realidad es que familia amiga y todos esos dispositivos para nada solucionan la situación de los 24 horas. Primero porque hay pocas familias que se postulan, después porque tampoco es tan rápido, hay que hacer todo un estudio, y después porque además una vez que se postula alguna y se llevan los niños y las niñas para su cuidado con la supervisión de INAU, no siempre, no es automático, esto no pongo y saco porque son personas, ¿no? Entonces, no siempre se da con éxito e infelizmente muchas veces los gurises vuelven a los hogares y otra vez se tensiona el sistema. Tomamos la conducción de la mesa después de 6 años que no estábamos, con mucho compromiso, con muchas ganas, pero inmediatamente tuvimos esa situación que se desbordó durante algunos días en el hogar infantil, y así como contamos las malas, también contamos las buenas. ¿Se solucionaron los problemas? No.
Pero hubo en estos días un movimiento muy intenso de los compañeros organizados, de las compañeras del hogar infantil, y en contacto con el sindicato y en contacto con las autoridades del hogar y con las autoridades departamentales, y con la colaboración de otros colectivos de trabajadores de otros servicios, y se encontró como un plan de contingencia, ¿no? Para la emergencia actual, donde desde distintos servicios y también con algunas movidas, se pudo diseñar un plan. El sindicato lo que hizo fue acompañar a los compañeros en la demanda, ¿no? No participa porque no gestiona, el sindicato no gestiona, gestiona la institución. Nosotros viabilizamos la voz de las compañeras y de los compañeros, pero se pudo, y nos pone muy contentos, encontrar un plan de contingencia que permita, durante por lo menos los próximos 2 meses, hacer frente a esa emergencia con la colaboración de compañeros de distintos servicios y alguna otra idea de la dirección departamental que no la vamos a dar a conocer porque requiere de la aprobación del directorio y obviamente todavía no está resuelto, pero que ojalá que salga para un poco dar oxígeno a las compañeras que están cansadas, algunas de ellas de 2021 sin tomarse licencia. Y bueno, y en la medida en que ven que las soluciones no llegan, están un poco desmoralizadas. Hoy podemos decir que tienen un poquito más de esperanza. No es que la situación se resolvió del todo, pero bueno, se vio un compromiso por parte de compañeras y compañeros de distintos servicios, más el compromiso que ellas tienen, y un oído atento de la dirección departamental, que bueno, que ensayó algunas respuestas que esperemos que den resultado. Eso es como lo más significativo en este momento, hoy en día. Después, por supuesto, que nosotros, además de pensar, ponernos a trabajar ahora en las distintas propuestas que habíamos hecho y en cómo le vamos a ir dando cumplimiento, algunas de forma inmediata, otros a medida que vaya pasando el tiempo, porque hay que organizarse para eso. Ni que hablar que la demanda sigue siendo ingreso de personal. Felizmente el INAU está exceptuado, junto con la salud y la educación, está exceptuado de esa prohibición de que entre gente a trabajar en año electoral. Por suerte estamos exceptuados. Hay que dar una pelea, la presión se tiene que hacer hacia arriba, hacia abajo no se puede presionar más porque la gente no aguanta más, de verdad. Entonces la presión se seguirá haciendo hacia arriba para que ingrese personal, que no sea la prioridad que los números le den al Estado, porque nosotros sabemos que esto es una cuestión de números, ¿no? El achique del Estado, que es a nivel general, no solo pasa en el INAU, es una cuestión de números. El gobierno se comprometió con unas metas y las tiene que cumplir. Entonces, para cumplir esas metas, lo que hace es recortar cosas. En el INAU ha entrado mucha gente, pero mucha gente se ha ido también, porque el trabajo es muy exigente. Es muy exigente. Entra gente y hay gente que se enferma, o que se certifica, o que justamente por trabajar en estos contextos tan, tan tensos y tan exigentes, a veces terminan envueltos en una situación que merece una atención de la jurídica, entonces son separados de la atención directa y van a cumplir otras funciones y se resiente otra vez los servicios de 24 horas. Entonces es muy complejo. Fundamentalmente nosotros, gracias a la paciencia de ustedes, explicamos esto porque el ciudadano común, que no tiene por qué saber, a veces opina, ¿no? Opina de una manera que no es con toda la información completa. El trabajo en INAU es muy exigente. Mire, les voy a contar una cosa. Dentro de ese plan de contingencia que ensayó la dirección del servicio, la dirección departamental, los compañeros, aportes de educadores, todos los servicios también, se daba la posibilidad de que si alguien, con todo este cansancio, ¿no?, del hogar infantil, quería pedir traslado a otro lugar, lo podía hacer, y se veía. Y nadie, o sea, ese es el compromiso de la gente. Gente también muy variada en el hogar infantil, gente que hace años que está en la institución, pero gurisas muy jovencitas, que hace poco tiempo que están, ¿no? Que perfectamente me han dicho, socorro, y no. Y permanecen ahí. Entonces, eso hay que valorarlo y hay que significarlo de una manera muy importante, porque es la esencia del cotidiano del trabajo. O sea,
Los importantes son los que están ahí cuerpo a cuerpo con los gurises. Son los más importantes. Los otros toman decisiones, bueno, pero los que están día y día y que van a estar el 24 de diciembre a la noche, y que van a estar el 1 de enero y que van a estar el 6 de enero y además conteniendo a esos gurises que de repente no tienen a dónde ir, no tienen una familia. Esos son los verdaderamente importantes. Después todos los demás hacemos trabajo para sostener la institución. Entonces, en ese marco, la lucha va a estar por el ingreso de personal, ni que hablar, por la capacitación del personal, que lamentablemente tenemos que decir que en esta administración ha sido pero bien insuficiente y muy focalizada en primera infancia, que es importante, pero todas las demás edades. Vuelvo al hogar infantil. El hogar infantil tiene de 0 a ¿cuántos años? 13. A 13 años. No solo es primera infancia. Hay que capacitar al personal, hay que rotar al personal, hay que dejarlos descansar para que no se enfermen, hay que cuidarlos. Entonces, ese va a ser nuestro centro de trabajo durante este periodo que nos va a tocar estar, ¿no? Trabajar y en defensa de los trabajadores, porque para defender los niños, las niñas y los adolescentes está la institución. Nosotros también, ni que hablar, porque trabajamos con ellos. Pero la defensa del trabajador y de la trabajadora la hace el sindicato. La defensa de niños, niñas y adolescentes la hace la institución. Y en el camino nos encontramos. Si nos encontramos en el camino, sindicato e institución, quiere decir que los dos estamos haciendo las cosas bien. Si no nos encontramos y nos peleamos y nos vemos como enemigos, quiere decir que alguno está confundido. Entonces, digo, la institución a nivel territorial, porque sabemos que a nivel territorial alguna cosa pueden solucionar, pero las decisiones macro se toman allá arriba. Con aquellos sí, después nos vamos a ir a pelear todos juntos cuando nos digan que no ingresa personal. Esperemos que no, que sean sensibles y que ingrese pronto personal, de una forma genuina, además, para que se den todas las garantías también del ingreso en esta época donde también en otros organismos del Estado esas cosas están un poco como en tela de juicio. Dale. Qué buena pregunta que me hiciste, porque en realidad pero acá en Soriano me decís vos, acá en Soriano, mira, es una buena pregunta, porque como nos sacaron calzado, esto que yo te decía, que recién agarramos, digamos, hicimos traspaso de mesa y ya empezamos, ay, el infantil, que no sé qué, que no sé cuánto, en realidad las dos reuniones que tuvimos con la dirección departamental fue en concreto para hablar de la situación del infantil y qué propuestas tenían y nosotros transmitirles las demandas que nos hacían los compañeros. Entonces, no hablamos en concreto de eso, pero si yo no recuerdo mal, cuando se hizo el último relevamiento, creo que fue en el 2022, se estaba hablando de al menos unas 20 personas, pero como, porque además, si pedís más, tampoco te, pero como para cubrir, y no que te sobre nada, ¿no? Pero decir, se me enferma uno y tengo como reponer. El tema es que hay turnos que vos los, sobre todo en 24 horas, hay turnos que vos los tenés que tener, no con, hay turnos que vos de repente lo manejás con dos personas, pero hay otros que no, que necesitás mucho más. Pero no es la cifra porque no se lo pregunté a la dirección departamental. Lo que sí sabemos es que ellos ya han generado un expediente hace tiempo atrás solicitando personal y ahora estaban generando otro, solicitando también, pero en otra modalidad, que es el que yo me refería, que como eso no está aprobado todavía. Pero la institución cuenta con un equipo multidisciplinario adecuado y suficiente para atender fundamentalmente el hogar infantil, porque son de 0 a 13, dijiste, hay una diversidad enorme de edades, y sabemos que hay miles de problemas en ese hogar, que no es ocasionado por el personal, sino justamente por la problemática que traen. Por las condiciones de trabajo. Y por las condiciones de los chiquilines también, por la problemática que ellos mismos traen, que se dan en situaciones sumamente riesgosas. O sea, ¿hay, está el equipo suficiente como para dar la atención y la contención necesaria? Todos los hogares tienen equipo multidisciplinario. El tema es que la contratación de los técnicos en INAU para los servicios del INAU, ellos no desarrollan tarea terapéutica, ¿se entiende? Tal vez en algún momento la institución debería de pensar en contratar también profesionales
para cubrir esa parte que, por ejemplo, el prestador privado o el prestador público de salud se le dificulta mucho cubrir porque están desbordados, porque también, porque en esto de lo que nosotros entendemos que es la chica del Estado, hay pocos profesionales en los hospitales y en la mutualista para la cantidad de demanda, porque además hay mucha demanda, ¿no? Ahora es que antes uno no hablaba tanto de la salud emocional, no le daba importancia a lo relativo, y así estamos todos. Y después lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que eso vino como a desnudar un montón de cosas y a fragilizarnos más a todos. Los hogares 24 horas tienen equipo técnico. El hogar infantil tiene dos psicólogas, por ejemplo. Tienen equipo técnico. Los equipos técnicos, en algún momento, si se da un momento de crisis, qué sé yo, pueden estar ahí para contener al niño. Pero no es la función. Ellos trabajan en la elaboración de informes, trabajan en contexto, en ver a la familia, en ver, bueno, trabajan todo lo que es la externación, ver, ¿no? Que se cumpla lo que dice el código y la convención, que sea el menor tiempo, la última medida a tomarse la internación y por el menor tiempo posible, ¿no? Y en el pensar, junto con el equipo de dirección, forman parte del equipo de dirección de los hogares, el equipo técnico, colaboran en pensar la estrategia de externación de esos niños y de esas niñas. Esa básicamente es su función, no es atención terapéutica. La mayoría de los niños que están internados y de los adolescentes y las adolescentes también, tienen atención por fuera. A algunos les cubre el prestador privado, o a otros les cubre el prestador público. Y a veces cuando son situaciones muy complejas que requieren no un turno cada dos meses, lo que se hace a través de un mecanismo que se llama DASE dentro de INAU es, con un dinero que se pide específicamente para eso, se paga a algún terapeuta que tenga factura, que pueda facturar para el Estado, y se paga particular. De hecho, hay unos cuantos que están en todos los servicios en atención particular. Eso también se ha recortado un poco, pero bueno, digamos, esa salida está. Pero también hay otra complejidad. En el INAU existe una cosa, hace años, un dispositivo que llaman los medios caminos, que son hogares especiales para situaciones especiales, pero no son como Espacio Prado o Estación Esperanza, que son para discapacidades muy extremas, donde además algunos son muy adultos, ¿no? Medio camino es para chiquitines con cierto nivel de discapacidad o con cierta dificultad, que se quedan ahí hasta los 18 años. Cuando ya no los podemos contener acá, es decir, bueno, esto acá está complicado, se trabaja, se pide, con papel de un psiquiatra, de un psicólogo, ¿no?, con varios informes, que fulano de tal ya no lo podemos contener más y tiene que ir a un medio camino. En este momento, hace dos o tres meses atrás, estábamos en menos 80. Ayer, hablando con el presidente del sindicato por otro tema, me dijo, estamos en menos 110. Menos 110 significa que hay 110 niños, niñas y adolescentes en el INAU, en todo el país, que están esperando un ingreso en medio camino y no se habilitan los cupos. ¿Dónde están esos niños? Están en los hogares, ¿no? Están en los hogares con sus crisis en las que muchas veces atentan contra ellos, hay que contenerlos para que también no atenten contra, estamos hablando en general, ¿no?, para que también no atenten contra otros niños, y después las más diversas dificultades de salud también. No deberían de estar en el hogar, no por una cuestión de radiarlos o de discriminarlos, porque no pueden tener la atención especial y de calidad que se merecen de acuerdo a su condición. Es sencillamente por eso. Y si los vamos a tener todos ahí, entonces deberíamos tener esto que planteas tú. Deberíamos tener más personal y personal técnico para que hagan ese otro trabajo que no está pensado para los técnicos que tenemos ahora.